conclusión es buena, positiva, ¿no? Me gustó la actitud del equipo y me sorprendió. Yo creía que iban a rendir menos en la parte física, en la parte táctica. Creo que 11 contra 11 fue superior Boca al San Pablo. Después, cuando quedamos con 9, ahí se produjo un desequilibrio lógico, ¿no? La cancha es muy grande. Pero estoy tranquilo, estoy con mucha confianza, te hablo con sinceridad. Me ha dejado un saldo positivo, las ganas que tienen estos chicos de, ¿no?, de una revancha, quieren una revancha deportiva, quieren demostrar que no lo han traído a Boca de casualidad, sino porque verdaderamente fueron figuras en otros equipos. Yo soy un entrenador que del medio hacia arriba trato de salir muy rápido, por afuera, ¿no?, y fundamentalmente por los laterales. Pero no se puede hacer porque no elaboramos esa etapa, pero en lo demás estoy bastante satisfecho. Entraste con el pie derecho, ¿no? Bueno, sí, tuve un poco de suerte en la pelota que me rebotó, pero bueno, lo importante es entrar con ganas y motivado porque bueno, Boca requiere de eso, requiere de mucho esfuerzo, requiere de ganas y también de buen fútbol. Pues un poco de suerte que tuviste la chance, pero para la definición es lo habitual en vos, ¿tenés esa aptitud para definir? Bueno, son distintas las circunstancias de los partidos. Bueno, a veces uno llega con más tranquilidad por la posición en que viene la jugada. Por eso, bueno, es difícil decirte que tengo la misma frialdad siempre para definir. La última, un importante hombre de Boca, muy importante, dijo antes de que llegaras, tiene las características del Piojo López. ¿Eso te presiona, los sentís así vos? No, porque al hablar se habla de características, ¿no? Del mismo juego, las mismas condiciones, sino, bueno, características de desborde, de velocidad y todas esas cosas.